hoy alrededor de las 17 horas, se ha acercado a la esquina de Riobamba y Pasteur personal de la Policía de Delitos Ambientales. No han querido aportar información, pero se acercaron aquí luego de una denuncia de los vecinos que contrajo posteriormente el llamado de la Fiscalía a realizar una extracción de muestras fotográficas de tres tapas ubicadas en esta esquina. Aparentemente todo comenzó luego de las importantes lluvias ocurridas la semana pasada, en donde en esta esquina puntualmente el agua llegó a superar el nivel del suelo. Los policías estuvieron durante largo rato realizando muestras fotográficas de cada una de estas tres tapas y revisando en qué estado se encuentra el área. La Fiscalía a cargo no quiso aportar mayor información. Personal que se ha acercado aquí depende de la Unidad Especial de Prevención Ecológica y Delitos Ambientales, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.